pusieron que la araña era una viuda negra. Me quedé encerrado afuera. Tiene 8 ojos. Y ahora vamos a averiguar si son venenosas o no son venenosas. Nivel de riesgo. Nivel de riesgo. En el anterior video buscamos 200 arañas. En este video vamos a agarrar una araña y vamos a ver si se la come a la otra. Sí, sí, como escucharon, hoy vamos a hacer un experimento con arañas. Para los que no saben, les cuento, en mi casa hay demasiadas arañas. Que tenemos a Messi, que teníamos a Juanchuda, que tenemos dos nuevas que les tenemos que poner nombre. Ahora le vamos a dar de comer y vamos a ver qué nombre les ponemos. Pero lo que quiero hacer es un experimento para ver si una araña mega pequeña se la come una araña muy grande. Así que veremos qué onda. ¿Podré atrapar una araña y dársela de comer a otra? Lo intentaremos. En el anterior video tratamos de buscar 200 arañas. No sé si encontramos 200. Yo estoy casi seguro que en mi casa hay 200 arañas. Pero no encontramos 200. Habíamos encontrado unas 30 y algo, creo. Ay, pero ¿por qué tanta cantidad de arañas? De pronto acá Spider-Man tuvo hijos. Así que lo que vamos a hacer en el día de hoy es ese experimento. Tenemos como meta 5000 me gustas, así que dale, loquito, deja tu me gusta acá abajo. Y en los comentarios me van a contar cómo se llama tu mascota. ¿Cuál es el nombre de tu mascota? Déjame en los comentarios la respuesta. ¿Les digo cuáles son los nombres de mis mascotas? Yo tengo a Teo, tengo a Simón y a Olivia, que está durmiendo la siesta arriba. Ay, por favor, vive durmiendo esa perra. Pero bueno, vamos a lo importante. Tenemos que tratar de agarrar una araña pequeña para dársela a una mucho más grande y a ver si se la come. Porque yo me puse a pensar el otro día. Che, Juancito, vos agarrás un bicho, se lo tirás a la trampa a la araña. Esa trampa se activa y la araña viene y se come a ese bicho. Si yo le tiro a una araña se comerá a otra araña? No sé la respuesta, así que hoy lo vamos a averiguar. Hoy lo vamos a averiguar. Ay, pero mirá qué facherita esa placa. Por favor, che, todavía no te suscribiste, suscribite, guachín. Dale, que tenemos que llegar a los 2 millones este año. Y activa la campanita si cada vez que Juancito sube un video, YouTube te dice, guachín, Juancito subió un video. Como hicimos en el video anterior, vamos a agarrar bichos de la pileta que está lleno. Ay, ¿por qué de pronto acá hay un sapo? No, ¿qué es esto? ¿Un pez? ¿Por qué hay un pez en mi pileta? ¿Qué hubo, nenes que estuvieron jugando acá? No, 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 Juancito está grabando 24 horas adentro de la pileta. Así que el próximo video va a ser ese. Ay, les conté lo que viene en el futuro. Bueno, shh, nadie diga nada, ¿ok? Lo que tengo que hacer es ir a buscar una pinza para así cuando salga la araña pequeña de su trampa, yo la agarro y la llevo hacia la otra trampa de la araña grande, que ya sabemos dónde está. Acá tenemos la casa de la que era el Pepe, que ahora se llama Messi. Y también tenemos esta araña que está acá al borde de la puerta. Lo que vamos a hacer también es buscar bichos para así le damos de comer y de pronto comen las locas. Ay, porque te juro, un hambre, si no, pobrecitas tienen que comer. Ay, Juancito, ¿le estás dando de comer arañas? Sí, bueno, puedo estar un poco mal de la cabeza. Bueno, lo que tengo que hacer es ir a agarrar una pinza, así que vamos a buscar una pinza a mi casa. Ay, pero ¿de dónde puedo conseguir una pinza yo? Ay, a ver, que tengo que entrar acá a mi casa. Ay, me cerraron la puerta, chicos. Me quedé encerrado afuera y mis papás acaban de ir a... Mami, estoy solo en mi casa y me quedé encerrado. No, chicos, por favor. Vamos a intentar a ver si en esta puerta puedo entrar o no puedo entrar. A ver. Ay, sí. Ay, mis perros quieren entrar. No, no me dejan que ustedes entren, dale. Ahí está, vamos a entrar. Y ahora vamos a ir a buscar una pinza al cajón de la cocina. A ver si logramos encontrar alguna pinza acá. ¿Tú qué? A ver si hay alguna pinza. No encuentro. Ay, no tengo pinzas, mami. A ver en el cajón de arriba si hay algo. No, no hay nada. Ay, chicos, por favor. ¿Con qué lo agarro? Bueno, acá tengo esta pinza que es la más pequeña que encontré, chicos. Lo que está bueno es que se le puede ajustar acá. Entonces yo mientras más chiquito hago el pico, entonces... ¡Tac! ¡Tac! Agarro la araña. Ay, pobrecita la araña, ya veo que mato una. Bueno, ¿pueden morir arañas en este video? Sí. Lo primero que vamos a hacer es agarrar un bicho con el palo de los bichos de la pileta. Y vamos a sacar un bicho de la pileta para tirarle a la guarida de la araña. Tuki, ahí estamos, pisqué un bicho. Ahí lo vamos a dejar acá y vamos a agarrarlo con la mano, que acá está saltando, pobrecito. Ah, ahí está, está vivo. Así que vamos a tirárselo ya a la araña mega gigante que tenemos en la esquina para así sabemos saber si está despierta o no está despierta. 3, 2, 1, voy. Ay, se lo dejé pegado, chicos. Ustedes están pudiendo ver, ahí está activando el bicho la trampa. ¿Estará viva o no estará viva? Ahí está saliendo la araña. Ahí está saliendo la araña, chicos. Allá veo las piernas, miren. O sea que está viva, está despierta. Ahora va a salir. Seguramente le va a encajar el veneno y se va a ir a su guarida. Miren, chicos, ahí saliendo. ¡No! ¡Lo grande que es! ¡No! ¡No! ¡Le está poniendo el veneno! ¡Miren! ¡Se quedó ahí! ¡Ay! ¡Se fue para adentro! ¡Ustedes acaban de ver lo mismo que vi yo! ¡Es mega, pero mega gigante esa araña! ¡No sé si no es la más grande de toda mi casa! ¡Ay, por favor, te lo pido! ¡Ya veo que de pronto un día salgo y me come la cara! Bueno, ya sabemos que tenemos esa araña para tirarle la araña mega pequeña y ver si se comen entre ellas o no. El tema que lo que yo estaba pensando es que la araña chiquita se tiene que quedar pegada en su guarida y querer escapar para así activa la trampa. Antes de continuar con el video, vamos a averiguar qué tipo de araña es esa que está ahí.
Ay, porque también quiero averiguar a ver si es venenoso o no es venenoso. Ya veo que de pronto me muerde y me muero. Ay, ¿te imaginas que Juancito se muere un día de esto? Bueno, puede ser que me muera. Ok, acá estoy en la computadora y voy a poner, porque en mis videos ustedes me pusieron que la araña era una viuda negra. Así que vamos a averiguar si esta araña es una viuda negra o no. Vamos a poner araña viuda negra en Google. Acá tenemos el resultado y no, chicos, miren cómo es la araña. No, no tiene pinta de ser esta las arañas que yo tengo. Yo no tengo viudas negras en mi casa. Así que vamos a poner en Google tipos de araña y vamos a tratar de investigar cuál es la araña que yo tengo en mi casa. Tipos de arañas. A ver, a ver, a ver, a ver. Acá acabo de encontrar una foto que dice arañas inofensivas y comunes en casa. Así que vamos a ver cuál de estas. Ay, para mí es esta. Para mí es esta, se llama Filistatidae. Ay, Filistatidae. Vamos a ponerle otro nombre más fácil: arañita. Y dice araña doméstica o araña de los timbres. O sea, suele estar en los timbres y en las casas. Y ahora vamos a averiguar si son venenosas o no son venenosas. Ya veo que son venenosas las Filistatidae. Arañas Filistatidae. Sí, chicos, es llamada araña de patio. Y miren esta foto. Es literalmente las arañas que yo tengo en mi casa porque tiene todas las pintitas blancas. Tiene 8 ojos agrupados de manera. ¡8 ojos! Y vamos a buscar lo más importante. Las Filistatidae, ¿son venenosas? Araña Filistatidae, nivel de riesgo no peligrosa. ¿Qué produce su picadura? Dolor local. Listo, vamos a seguir buscando arañas entonces. Era algo que tendría que haber hecho hace mucho tiempo. Imagínense que en el anterior video nosotros buscamos 200 arañas. Imagínense que de pronto me picaba una. ¡Ay, Juancito, todo comido por las arañas! Un dato mega pero mega importante que les voy a dar. Si ustedes creen que una araña los picó, tienen que fijarse de tener dos picaduras muy pero muy cerca. Si tienen dos picaduras muy cerca, como si fuera un bultito, es porque los picó una araña posiblemente. Yo les digo porque el otro día me picó una en una juntada con amigos. ¡Ay, lo que me quedó doliendo la pierna! ¡Casi la pierdo! ¡Ay, perdí la pierna! Bueno, ahora sí vamos a lo nuestro. Vamos a tratar de capturar una araña pequeña para darle de comer a la araña grande, chicos. Agarramos nuestro utensilio de atraparañas y vamos a ir a la cueva de Messi, que yo allá vi arañas mega pero mega pequeñas. Agarramos un bicho de la pileta. Acá tenemos el bicho, lo agarramos y se lo vamos a tirar acá a la casa de donde estaba Messi, chicos, para ver si sale alguna araña pequeña o no sale una araña pequeña. 3, 2, 1, va. Ahí quedó pegado el bicho, chicos, ustedes lo ven. Quedó ahí pegado. A ver, vamos a ver si sale alguna araña pequeña, si no tengo otro lugar para buscar. No, bueno, chicos, estoy hace 10 minutos y no salió ninguna araña pequeña todavía acá, así que vamos a buscar en otro lugar. Igual yo me estaba poniendo a pensar que esta trampa está muy expuesta al agua, chicos, así que posiblemente quienes vivían acá se mudaron. Ayer mientras limpiaba la pileta, miré dos nuevas trampas de araña que no sé si tendrán adentro arañas, así que vamos a investigar, chicos. Miren, ustedes pueden ver lo que es esa tela de araña de grande. Y acá hay otra, así que vamos a tirar acá un bicho para ver si sale alguna araña o no. Acá estamos y vamos a tirarle un bicho que tengo acá, chicos. 3, 2, 1, va. Ahí dejó pegado el bicho, ¿lo pueden ver ustedes? Vamos a ver si sale alguna araña o no. Tengo que agarrar la pinza para si sale alguna araña, la atrapo. Acá estoy con la pinza esperando, pero me parece que no hay ninguna araña. ¡Dale, guancha! ¡Ay, pero no pasa nada! Veamos acá a ver si podemos ver alguna araña mega pequeña, chicos. Así la atrapamos y se la tiramos a la araña grande de allá a la esquina. Pero no veo nada. ¿Ustedes pueden ver algo? Estoy pensando que la idea que tuve no la vamos a poder hacer, me parece, chicos. Porque claro, vos imagínate, yo quería agarrar una araña, pero no estoy encontrando una araña chiquita. Son todas grandes las arañas de mi casa. Y ya veo que se agarran una araña contra otra araña y se pelean. Estuve buscando en YouTube un video de arañas peleando y miren este video, chicos. La araña de alcantarilla es la dominante. Nada más entrar no se lo pensó dos veces a la hora de perseguir a su oponente. La grosa, en varias ocasiones intentó frenar a su rival, pero el poder de su agresora es demasiado alto. ¡Es tremendo cómo se pelearon! Acordate de suscribirte, acordate de darle me gusta y acordate de comentar cómo es el nombre de tu mascota. Y le tenemos que poner un nombre a esta araña que está acá en la esquina, chicos. ¿Qué nombre le ponemos? El mejor nombre que dejen en los comentarios va a ser el ganador. Y eso fue todo hasta hoy. ¡Chao! ¡Nos vemos en el próximo video!